Considero que el libro les dará un panorama general sobre las decisiones financieras que tendrán que tomar los emprendedores y conocer diferentes conceptos y pensamientos sobre los negocios. De esta manera, aumentarán sus probabilidades de éxito. La inspiración fue la gran fuerza emprendedora que tiene nuestro país y sus ganas de salir adelante. Y el propósito es ofrecerles una oportunidad de capacitarse para que alcancen sus objetivos dentro de la formalidad. Hay que considerar que el éxito se basa de oportunidades que se deben aprovechar. Es por eso que el libro es gratuito en su versión digital y lo podrán descargar de la web de Mis Finanzas, donde también encontrarán unos audios para que conozcan el libro. También está disponible en la biblioteca de PQS. Se refiere a la educación financiera, que lamentablemente es muy deficiente en nuestro país, y añadiendo que la mayoría de personas buscan siempre atajos al ir directamente a la práctica sin pasar por una formación previa. El libro les ofrece capacitarse en conceptos y estrategias financieras que incluyen impuestos y contabilidad sin aplicar fórmulas complejas ni tecnicismos. Y a esto se le complementa un canal de YouTube, un blog y próximamente un podcast. Aprenderán a entrenar su intuición financiera. Cuando tomamos decisiones, muchas veces reaccionamos y no analizamos. El libro otorgará las bases suficientes para que esas reacciones tengan sentido y sean racionales a su bienestar financiero. El libro se basa en 5 pilares de educación financiera. El primer capítulo habla sobre el camino difícil que tienen los emprendedores y la necesidad de una recompensa mayor por el riesgo que asumen. También aborda una serie de pautas importantes que ayudarán a trazar un objetivo y seguir disciplinadamente ese camino. El segundo capítulo explica sobre las cuentas mentales, un ejercicio que la mayoría de personas hacemos y que aplicarlas a un negocio podría llevarlo a la quiebra. Todo esto se refiere al proceso de registro denominado contabilidad, para darle sentido a los números. Para entenderlo, he creado un juego llamado Las Balanzas Gemelas. El tercer capítulo explica cómo interpretar los resultados generados por la contabilidad con diversas fotos de la salud del negocio denominados estados financieros. Aquí se enseña a interpretar los números del negocio para aprender del pasado y mirar con otro enfoque el futuro. En el cuarto capítulo se explican diferentes estrategias para crear valor al negocio y lograr la rentabilidad para que se puedan cumplir con los objetivos. Veremos diferentes escenarios para anticipar el futuro y afrontar los cambios impredecibles. Además, se ofrece un aprendizaje del funcionamiento del sistema financiero para conocer los diversos productos relacionados a la deuda o del mundo de las inversiones. Y por último, en el capítulo 5 conocerán las reglas de juego, es decir, la regla básica de los impuestos, la formalización del negocio, reglas laborales y reglas de comercio internacional, de una manera sencilla. Es importante transmitir que si se desea que las personas hagan algo, ese algo debe ser fácil de hacer. En toda la lectura se encontrarán diferentes ejemplos para contrastar los conceptos explicados con casos de éxitos globales. Pero también encontrarán los errores frecuentes de los negocios, pues es más enriquecedor que sepan sobre los problemas de muchos emprendedores que saber cómo llegaron al éxito. Les dará una visión más clara y sencilla de esta área, que comúnmente se cree que es complicada y difícil de comprender. De hecho, la portada del libro refleja esa otra cara que se debe conocer y que solemos dejar a un lado. Las finanzas están desde que somos pequeños, pues la mayoría de decisiones se relacionan buscando un valor que nos haga sentir bien. El libro toma esas experiencias previas y las lleva al campo laboral, dando ese empujón para que los emprendedores empiecen a educarse en esa otra cara del negocio. Sí, mi idea es actualizar cada año el libro con una nueva edición, mejorando algunas explicaciones, agregando nuevos pensamientos y actualizando diferentes reglas. Por eso es muy importante el feedback por parte de los lectores, así que cualquier comentario será muy bien recibido. Los invito a seguirme en las redes y suscribirse al canal de YouTube para mantenerse al tanto de las siguientes versiones.